empecé a trabajar en artesanía siendo estudiante de colegio, y empecé inicialmente por curiosidad, para manipular el bambú que me llamaba la atención. No solamente es el bambú, sino también se incorporan otro tipo de elementos como semillas. Algo que le llama mucho la atención a la gente son los colores, formas y tamaños de las semillas que hay en nuestro país. Que la gente cuando compra un móvil se lleve algo que sea bonito, equilibrado, y la gente le llama la atención los rojos, los cafés, los grises. Digamos, el hecho de incorporarle esas otras formas de naturaleza hace que la gente se lleve un producto muy, muy de la tierra, ¿verdad? Muy nuestro. Inicialmente el bambú que iba recogiendo yo es el en los turnos, en aquellos tiempos, ¿verdad? Eso me refiero yo como en 1985. Entonces, cualquier caña que veía yo de la orilla del camino la recogía. Yo empecé a trabajar de lleno como artesano en 1988. Ya hacía móviles, y entonces de vez en cuando iba cayendo algunos dolarcillos que fundamentalmente es para el turismo, lo que le vende uno. Y fui ahorrando y apareció la posibilidad de comprar un terrenito, no muy grande, y sembré tres plantitas, y esas tres plantas se convirtieron en lo que pueden ver, en un bosque de bambúes en términos de 15 años. Nosotros comercializamos el producto en la calle de las Artesanías en San José, al costado oeste de la Plaza de la Democracia. Ahí habemos un grupo de artesanos y también revendedores de artesanía que la hemos estado pulseando durante 17, 18 años. Bueno, se inicia desde lo básico, que es venir y cortar la caña fundamentalmente se corta en cuarto menguante. Es algo que también en nuestro pueblo se le ha ido olvidando. Los campesinos sí lo saben, porque la caña está más seca, está más preparada para resistir el ataque de los comejenes. Se le quitan todas las ramas, se pone a solear durante 15 días, se le va dando vuelta, y después se pone a secar en bajo techo. A veces el proceso de secado puede durar desde 4 meses hasta un año y más, para que el producto tenga la dureza necesaria, porque otra gente hace móviles y trabaja con la caña verde, pero es sorda. Mis móviles tienen sonido, cada móvil tiene su sonido particular. Después de eso viene el proceso de cortado de las piezas, dependiendo qué es lo que vaya a hacer uno. Así lleva, entonces, por ejemplo, cuando ya yo tengo todas las piezas elaboradas y la hora del montaje, puede durar unos 15 minutos, media hora en un móvil. Pero todo el proceso que hay anteriormente es bastante largo. Y es parte, digamos, del hecho de que hasta este momento mi producto siga siendo exclusivo, porque no todo el mundo tiene la disposición ni la paciencia para esperar a veces tanto tiempo para elaborar un producto de la calidad del trabajo que hago yo.